To begin, I would like to thank the City of Valladolid for presenting this really wonderful exhibition. And in particular, Mercedes Cantala Piedra, and of course, Juan Gonzalez de Sala. Not to forget my longtime friend and co-curator, really organizer of the project, Enrique Vigano. Y sobre todo quería dar las gracias a Mercedes Cantala Piedra y a González Posada, también a su colaboradora Enrica. So, let's talk a little bit about Jacques-Henri Marty. This exhibition is a look into the thrills, the challenges, and the astonishment of the photographic world of Jacques-Henri Marty. At the age of 6 years old, he discovered photography through the camera of his father. Capturing family events, the beginnings of aviation, cars, and the elegant lifestyles of women of the day, and many sports events. His photographs clearly document the period, but today, in 2012, nearly over 100 years, they still charm the eye with their curious angles, technical experimentation, and the spirit of the fleeting moment. Esta exhibición es una exploración de los gozos, los retos y el asombro del mundo fotográfico de Jacques-Henri Marty. A los 6 años descubrió la fotografía a través de la cámara de su padre, capturando sucesos familiares, el inicio de la aviación, coches y el elegante estilo de la vida de las mujeres de la época. Sus fotografías, claramente documentando la época, aún hoy, en este año, 100 años después de que se realizaron, cautivan a quien las contempla con sus ángulos curiosos, la experimentación técnica y el espíritu alegre del momento fugaz. This presentation combines Marty's classic, some classic works, things that are often published, but also very rare works, such as the picture of Bibi N'Golo, his first wife, and her friend at a workout studio, at their private workout studio in Paris. Esta exposición combina algunas de las obras maestras clásicas más publicadas del arte, a la vez de presentar algunas obras más raramente expuestas, como son la fotografía de Bibi N'Golo, de Bibi N'Golo, de workout students, haciendo aerobics. To look at the work of Marty, one can remark that he was born to discover what today's world has long taken for granted, as documenting important events and capturing the everyday treasures in split seconds. Ironically, his work was little known until the 1960s, as all of his photographs, his personal photographs, were included in 130 family albums. He covers nearly all aspects of the genre of photography, professional photography such as fashion, current events, sport, family, portraits, travel photography, to the highest degree, yet he is the quintessential self-taught amateur recorder of his life and those around him. Al mirar la obra del artista, se puede decir que nació para descubrir lo que el mundo de hoy da por hecho. Documentar acontecimientos importantes y capturar en un instante los tesoros sencillos cotidianos. Irónicamente, su trabajo fue poco reconocido hasta los años 60, ya que todas sus fotografías se encontraron en 130 álbumes grandes hechos a mano por él mismo. Engloba casi todos los aspectos de la fotografía profesional, tal como la moda, temas de actualidad, el deporte, la familia, la fotografía de viaje, llevando todo al máximo nivel. Se estableció así como el amateur autodidacta por antonomasia, grabando su vida y la de los que le rodeaban. His aristocratic background and upbringing first enabled him to move freely into the 20th century without financial stress or worries of the devastation of the world wars that were to come to Europe. He had a fervor for seeing things
his older brother Sisu, who is often in the portraits, experimented, invented, and turned learning about the new machines, whether it was cars, planes, or Jacques' numerous cameras, into passions. Su origen y su educación aristocráticos le permitieron moverse libremente durante el siglo XX, sin el estrés económico ni preocupación por la devastación que traerían las guerras mundiales. Experienciar las primeras fases de la aviación como un niño pequeño inculcó su fervor ingrávido para ver las cosas de diferente manera. Él y su hermano mayor Sisu experimentaron, inventaron y convirtieron en pasión el aprendizaje sobre estas nuevas máquinas, fueran coches, aviones o las numerosas cámaras de Jacques. A true genius, though he would never have said so, he dedicated his life to photography, to painting, and keeping an extensive diary since he was 6 years old. It ended up 50,000 pages. His obsession with movement stays constant throughout his image making, and he even made notes of how he developed the panning technique, which is in this photograph here. I quote, "I moved my camera slightly in order to keep the moving object to my lens and captured him at a speed of 180 kilometers per hour. This is the first time that I made such a shoot." Un verdadero genio, aunque él nunca lo hubiera admitido, dedicó su vida a la fotografía, la pintura y un extenso diario que alcanzó los 50.000 páginas que inició a los 6 años. Su obsesión con el movimiento es un constante a través de su creación de imágenes e incluso tomó apuntes de cómo desarrolla la técnica del barrido. Él dice en su diario, "Moví mi cámara lentamente para poder mantener en la lente el objeto en movimiento y lo capturé a una velocidad de 180 km por hora. Es la primera vez que consigo una imagen así." He was a brilliant technician, yet Artigue is never too perfect. There is always the sense of not needing to know how he did it, but to be startled and to enjoy what he portrayed. It is more than motion. It is irony, it is atmosphere, it is force, and it is sensuality. That the irony of stopping a ball or jumping or a jumping figure in midair, the atmospheric sprays of winds and waters along the Côte d'Azur, the detailed force of the fast screeching tires, the sensual motions caught in a brushing of a lady's dress. Fue un técnico brillante. Sin embargo, el Artigue nunca fue demasiado perfecto. Siempre nos queda la sensación de no necesitar saber cómo lo hizo, sino nos sobresaltamos y disfrutamos de lo que retrata. Es más que emoción. Es ironía, atmósfera, fuerza y sensualidad. Esa es la ironía de parar en el aire una pelota o una figura a medio salto. Los rocíos atmosféricos en los vientos y aguas del Côte d'Azur, la fuerza detallada de neumáticos veloces chirriando o el movimiento sensual del rocío de un vestido largo de una mujer. In an instant, the photographs of Jacques-Henri Artigue continued to share a peculiar ways of seeing and learning about seeing. He brought abstraction into photography long before any other. It is clear why this image, Grand Prix de la ACF Automobile Village from 1912, is by far one of the most popular of his images. Like a metronome for keeping time, it keeps our eyes very busy. One of our optics must take in the speed of the running car on the right edge, pushed by a slanted wheel, and then follow back to the spectators, leaning on the left, standing still, and walking by. It is the full of unexplained magical of photography. En un instante, las fotografías de Jacques Artigue siguen compartiendo maneras peculiares de ver y de aprender a ver. Trajo la abstracción a la fotografía mucho antes que ningún otro. Está claro por qué esta imagen del Grand Prix de la ACF Automobil de Lage del 1912 es una de sus imágenes más populares. Nuestra vista está ocupada en verlo. La óptica debe comprender la velocidad del coche saliéndose por el margen derecho, empujada por una rueda inclinada, y luego regresar a los espectadores inclinados hacia la izquierda,
unos parados y otros pasando de largo. Está repleto de lo inexplicado y de lo mágico. And finally, when the photographer caught the human figure jumping, such as Bichonnade in Paris, which is hanging at the front of the exhibition, the girl is jumping, but she is forever flying over the steps, reflecting the photographer's buoyant enthusiasm, not only for his interest in flight, but in the constant search for the joie de vivre, which motion means to him. Por último, cuando el fotógrafo capturó la figura humana saltando, como en Bichonnade, una de las primeras imágenes, la niña, bueno, la mujer, vuela para siempre, reflejando el entusiasmo bollante del joven fotógrafo, no solo en su interés por el vuelo, sino en la búsqueda constante de la alegría de vivir, que para él significa emoción. Muchas gracias, Clem.